Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, aclamemos al Señor. Vítores a la roca que nos salva. Inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos ni jura contra el prójimo en falso, ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Portones, alzad los dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor héroe valeroso, el Señor héroe de la guerra. Portones, alzad los dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Señor es admirable en el cielo
fieles y seguros, la santidad es el adorno de tu casa, Señor, por día sin término. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Señor, eres alabado y ensalzado por los siglos. Aleluya. Creaturas todas del Señor, bendecid al Señor, ensalzado con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, salvo con mi Dios por los siglos.
Señor en el cielo. Aleluya. Alabado Señor en lo alto. Alabado todos sus ángeles. Alabado todos sus ejércitos. Alabado sol y luna. Alabado estrellas lucientes. Así dice el Señor: yo mismo abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que yo soy el Señor. Os infundiré mi espíritu y viviréis. Os colocaré en vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Estoy
El Espíritu del Señor está sobre mí. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Invoquemos a Dios Padre que envió al Espíritu Santo para que con su luz santísima penetrara las almas de sus fieles y digámosle, ilumina Señor a tu pueblo. Ilumina Señor a tu pueblo. Te bendecimos Señor, luz nuestra, porque a gloria de tu nombre nos has hecho llegar a este nuevo día. Ilumina Señor a tu pueblo. Tú, que por la resurrección de tu Hijo quisiste iluminar el mundo, haz que tu Iglesia difunda entre todos los hombres la alegría pascual. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú, que por el Espíritu de la verdad adoctrinaste a los discípulos de tu Hijo, envía este mismo Espíritu a tu Iglesia para que permanezca siempre fiel a ti.
Ilumina, Señor, a tu pueblo. Tú, que eres luz para todos los hombres, acuérdate de los que viven aún en las tinieblas y abre los ojos de su mente para que te reconozcan a ti, único Dios verdadero. Ilumina, Señor, a tu pueblo. Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios. Por esto nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios todopoderoso y eterno, dirige nuestras acciones según tu voluntad, para que invocando el nombre de tu Hijo, abundemos en buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Salve, oh Reina, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Óyenos tú, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh pía, oh hecho cosa igual con las demás naciones, ni les ha manifestado su designio. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos todos nuestros hermanos y hermanas a esta celebración de las 9 de la mañana, en que participamos el cabildo y el clero de esta venerable basílica. En particular, damos la bienvenida a los peregrinos ciclistas de San Sebastián Xala. Escuche el Señor, a través de la intercesión de la Santísima Virgen María, todas sus intenciones, todas sus necesidades, las intenciones y necesidades de los vivos y a los difuntos de la comunidad, les conceda el descanso eterno. También, en particular, al señor Arturo Vázquez, que cumple 4 años de haber fallecido. También damos la bienvenida a las personas que van a renovar su compromiso como ministros extraordinarios de la Eucaristía y a los miembros del Centro de Formación para Apóstoles en Acciones Específicas de esta Basílica, que pues están en esta tónica de ser servidores de todos los peregrinos que vienen aquí. Preparémonos para esta celebración pidiendo al Señor que perdone nuestras faltas. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Thank you.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos en nombre de tu Hijo amado abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Del libro de Nehemías. En aquellos días, Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo, y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía, en la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera, levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos, y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén. E inclinándose, se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo: Este es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. No estén ustedes tristes ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Palabra de Dios. Tú tienes, Señor, palabras de vida. Conforta el alma, mutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Actitud y alegría para el corazón, son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Santa y para
mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Oh Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, no soy mano, entonces no formo parte del cuerpo. ¿Dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿con qué oiríamos? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿con qué oleríamos? Ahora bien, Dios ha puesto los miembros del cuerpo, cada uno en su lugar, según lo quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Cierto que los miembros son muchos, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, ustedes no me hacen falta. Por el contrario, los miembros que parecen más débiles son los más necesarios, y a los más íntimos los tratamos con mayor decoro, porque los demás no lo necesitan. Así formó Dios el cuerpo, dando más honor a los miembros que carecían de él, para que no haya división en el cuerpo y para que cada miembro se preocupe de los demás. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él, y cuando recibe honores, todos se alegran con él. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro de él. En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar a los maestros, luego a los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar a los enfermos, a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen el don de lenguas y el de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Tienen todos el don de lenguas y todos las interpretan? Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que los vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo desde sus principios, pensé escribírtelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban firmes en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Estimados hermanos y hermanas en Cristo Jesús, esta mañana deseo reflexionar con ustedes a propósito de la misión que Dios ha encomendado a cada uno de nosotros. Tanto la segunda lectura como el Evangelio coinciden en decirnos que cada uno de nosotros ha sido ungido con la presencia del Espíritu Santo. Así como en la lectura del Evangelio, Jesús de Nazaret también lo dijo de sí mismo al aplicarse el texto de Isaías: El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado. En efecto, hermanos y hermanas, una de las verdades más importantes de nuestra fe radica en aceptar que hemos sido hechos por Dios. Somos sus criaturas, sus hijos muy amados. Pero no hemos sido hechos para que todo gire en torno a nosotros mismos. El egocentrismo, el egoísmo, son dos grandes tentaciones en las cuales la cultura actual pretende hacernos caer. Hacerlo todo para sacar provecho personal. Hacerlo todo por un interés que reditúe ganancias para mí. Eso es falso, es erróneo. Todos hemos sido hechos con una misión, ungidos por Dios para bien de toda la humanidad. A lo largo de toda la historia de la salvación, Dios ha testimoniado que estamos hechos para vivir en comunión con otros, y en la medida en que comprendemos nuestro sitio como un todo comunitario,
entonces progresamos en conseguir la perfección y la felicidad. San Pablo afrontaba grandes divisiones y rivalidades en la iglesia de Corinto. De acuerdo a lo que nos dice en su carta, las divisiones y contiendas en Corinto se debían a una falsa concepción de liderazgo, una búsqueda desproporcionada del poder como afirmación de sí mismos, de tal manera que unos partidarios de Apolo pretendían constantemente descalificar a los partidarios de Pablo y estos a los partidarios de Pedro. Las facciones antagónicas han existido en la humanidad y en la iglesia ha existido siempre. Pero nosotros tenemos en la fe, el antídoto para esto. Hemos sido bautizados en el nombre de un mismo Señor Jesucristo, les dice San Pablo a los corintios. Hemos recibido un solo Espíritu, les dice San Pablo a los corintios. Por tanto, somos miembros de un solo cuerpo. Y muy al contrario de ser rivales unos de otros, somos colaboradores. Nos necesitamos y nuestra fuerza estará en dejarnos guiar por el Espíritu de Dios para que, poniendo en común los diferentes dones que hemos recibido, podamos generar comunidades verdaderamente cristianas. Peregrinar como ciclistas, seguramente a uno o a otro le darán ganas de competir y llegar primero que todos los demás porque su bici es más grande, más poderosa, como sea. Pero no radica en eso el sentido de la peregrinación. No es una carrera. Es ir juntos y juntos ir afrontando el camino y juntos llegar a la meta. Anteayer concluimos la semana de oración por la unidad de los cristianos. El anhelo de unidad no radica en que todos seamos de la misma forma, hagamos exactamente lo mismo o tengamos las mismas habilidades. No. Ni siquiera radica en que pensemos igual o siempre estemos de acuerdo los unos con los otros. El Espíritu de Dios nos invita a dejar de competir unos contra otros, pretendiendo tener más razón que el otro, que soy mejor que el otro, que he alcanzado más éxitos que otro, para pasar a ser con, a estar con, a existir con los otros. Y en la medida en que los otros alcancen la plenitud, yo también la alcanzaré con ellos, porque somos nosotros. Para concluir, un ejemplo de edificación de la comunidad son estos dos acontecimientos que celebramos hoy en el santuario: la renovación del compromiso de 86 de nuestros hermanos y hermanas que colaboran en el Ministerio Extraordinario de la Eucaristía. La conclusión de todo el proceso formativo de nuestros hermanos del Centro de Formación de Agentes Laicos para Acciones Específicas. Ellos no son ni más, no son mejores que el resto de la comunidad. Simplemente han recibido de parte de Dios los dones para ponerse al servicio de los demás. Y fieles a este don, continúan o inician este servicio en favor de los peregrinos que vienen a esta basílica. Quiere el Señor que así lo vivamos y en ello radique nuestra alegría. Alabado sea Jesucristo. Proclamemos ahora nuestra fe con toda confianza en el Señor, diciendo: creo en un solo Dios,
Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, en cuyas manos está el destino del universo, y pidámosle confiadamente que escuche las oraciones de su pueblo, diciendo: Escúchanos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que busque cada día con mayor afán el rostro de su Señor y sus fieles se esfuercen en purificarse de todas sus faltas y pecados. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los que gobiernan las naciones, para que trabajen con interés y constancia por la paz y el bienestar de sus súbditos, a fin de que reine entre los pueblos la justicia y la paz. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los enfermos, los encarcelados y por todos los que sufren, para que Dios, Padre de misericordia, venga en auxilio de sus males. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los peregrinos ciclistas de San Sebastián Xalá, para que el Señor, por mediación de nuestra Madre de Guadalupe, les asista en sus actividades, familia y en todas sus necesidades. Oremos. Escúchanos, Señor. Por nuestro hermano Arturo Vázquez Pompa, en su cuarto aniversario luctuoso, oremos. Escúchenos, Señor. Estos hermanos y hermanas van a renovar el cargo de ser ministros extraordinarios de la comunión eucarística en esta Basílica de Guadalupe. Ellos han sido elegidos para tal oficio en la Iglesia. Por tanto, oremos que sean, por su fe viva y su caridad ardiente, modelos para los hermanos y sepan vivir intensamente en este ministerio de unidad y de amor fraterno, además de que siempre recuerden que quienes participamos de un mismo pan y de un mismo cáliz, formamos un solo cuerpo. Oremos. Queridos hermanos, al colaborar con el ministerio de los sacerdotes en la distribución de la Sagrada Comunión, sigan ejercitando el amor a Cristo según el precepto del Señor, que dijo a sus discípulos cuando les iba a dar su cuerpo como alimento: esto es todo lo que les mando, que se amen unos a otros como yo los he amado. Por eso les pregunto, ¿quieren renovar su disponibilidad para el ministerio de dar la Sagrada Comunión a sus hermanos para servicio y edificación de la Iglesia? Sí, quiero. ¿Se comprometen a desempeñar con respeto y amor el cargo de colaborar en la distribución de la Sagrada Comunión, facultad y ministerio que hoy se les renueva? Sí, me comprometo. Dios de sabiduría y misericordia, que con tu poder dirigiste misteriosamente las voluntades libres de tus criaturas, escucha las súplicas que te hemos dirigido y dígnate bendecir a estos hermanos nuestros, para que al dar con fe el alimento de la vida a los fieles,
también sean confortados en este, con este sacramento y tengan parte en el banquete celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, benignamente nuestros dones y santifícalos a fin de que nos sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno.
porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal. Y así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación por Cristo, Señor nuestro. Por Él los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia.
admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. He aquí a Jesús, Cristo y Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oh,
Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos de este don tuyo. Por Jesucristo nuestro Señor. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes y religiosos según tu corazón. Al impartir la bendición, tengo la intención de bendecir a todos los niños que en acción de gracias son presentados a la Virgen María Santísima. También la intención de bendecir todos los objetos religiosos cristianos que se traen a bendecir y que están aquí en esta celebración. A todos nuestros amigos peregrinos de San Sebastián, que tengan un buen regreso, y a todos los aquí presentes, los bendiga el Señor. El Señor esté con todos ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.